Las autoridades sanitarias suecas suspendieron el uso de la vacuna COVID-19 de Moderna para los menores de 30 años, diciendo que la medida se tomó por precaución. El motivo de la pausa son señales de un mayor riesgo de efectos secundarios, como la inflamación del músculo cardíaco o el pericardio, el saco de doble pared que contiene el corazón y las raíces de los vasos principales. Dijo la Agencia de Salud Pública de Suecia en un informe. El riesgo de verse afectado es muy pequeño. El jefe en epidemiología de Suecia dijo que siguen la situación de cerca y actúan rápidamente para garantizar que las vacunas contra el COVID-19 sean siempre lo más segura posible y al mismo tiempo brinden una protección efectiva contra la enfermedad. En julio la Agencia Europea de Medicamentos recomendó autorizar la vacuna COVID-19 de Moderna para niños de 12 años a 17. Fue la primera vez que se autorizó la inyección para personas menores de 18 años. Los efectos secundarios más comunes en los jóvenes que recibieron de esta vacuna fue dolor de brazos, dolor de cabeza y fatiga. Cabe destacar que fueron los mismos que experimentaron los adultos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.